Muy buenas tardes, amigos de Urban Duranguense. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto poder saludarlos nuevamente. Hoy, este día, uno de los primeros videos ya en forma del mes de junio. Tarde, pero aquí estamos seguro. Primer video en forma de Urban Duranguense para todos ustedes. Les saludo. Y les envío un abrazo a todos ustedes hasta donde quiera que se encuentren. Aquí andamos en la caminata de hoy en el parque Zaguatoba, caminando un poco por esta pista de abajo. Aquí, apreciando el ruido del aire, las cascaditas de aquí, de las caídas de esta agua del lago, corriente natural, aquí a mis espaldas y acá, de este lado. Es el lago de los Patos, aquí sobre el Parque Zaguatoba. Hoy, día 6 de junio del año 2023, con todo gusto para ustedes. Y hasta el mundo, hasta donde quiera que llegue y la red los permita. Vamos a seguir caminando y compartiendo con ustedes un poco de aquí de las rutinas que nos permite disfrutar este día. Hoy apreciamos por ahí, no sé si ya tuvieron oportunidad de ver en una de las primeras imágenes, el vuelo de las primeras golondrinas que veo de la temporada de este año aquí en Durango. Me tocó verlas ahora aquí en la parte alta de aquí del cerro del Zaguatoba, ahí en las inmediaciones colindantes con el fraccionamiento Lomas del Zaguatoba, pero en el interior del parque. Y desde ahí apreciamos el vuelo de unas golondrinas. Ya se empiezan a ver. Precisamente ahí donde estábamos es parte del observatorio de aves. Es un lugar estratégico para apreciar precisamente distintas especies de aves que aquí se encuentran en este parque de manera natural. Y apreciamos. Miren. Si tienen por ahí un tema, saludos, envíen sus saludos a todos, con todo gusto se los voy a responder. Y ayúdenme a compartir. Ayúdenme a compartir este canal de Urban Duranguense para todos ustedes. Estoy grabando hoy con mi teléfono móvil. Sigo teniendo complicaciones técnicas todavía para poder editar con la aplicación Quick GoPro para la cámara GoPro, porque no sé qué pasa. Si ustedes saben, a ver, ayúdenme con sus comentarios ahí, alguien experto que llegue a ver este canal, explíqueme qué tengo que hacer. Tengo la suscripción de la aplicación Quick GoPro, pero no es posible todavía cargar las distintas ediciones que he creado, porque tarda mucho y al final no logra concretarlas. ¿Por qué? No sé, no explica, nadie me explica tampoco en el módulo, en el espacio que hay de atención de la aplicación de apoyo, de soporte. Entonces por ahí, si alguien sabe, ahí agradezco su apoyo también, su aportación de experiencia, o bien algún tip, algo que no esté realizando yo bien, que pueda ser susceptible y pueda corregirlo, pues se los agradezco infinitamente. Y bien, pues seguimos, amigos de Urban Duranguense,
caminando. Aquí vamos a mostrarles un poco más adelante lo que es la rutina de hoy. Ya llevamos ahorita poco más de 8 kilómetros ya recorridos, en lo que va de mi recorrido. Bueno, aquí empecé a grabarles a partir del prácticamente en las inmediaciones del Parque Saguatoba, ya a la altura de del mirador de la concha acústica que se encuentra en este parque. Y ahorita, como ven, pues aquí venimos sobre la pista, una pista conformada con parte de corteza en unas partes y parte de aserrín para que el impacto en las rodillas y en las articulaciones no sea tan fuerte y sea un poco más suave el caminar. Pero bien, amigos, a ver, ¿qué más les puedo platicar el día de hoy? Martes, este martes. Por ahí, más adelante, se vienen en el futuro unas nuevas actividades que ya veremos por ahí, ¿verdad? Entonces ahí para estar al pendiente, amigos de Urban Duranguense, con todos ustedes desde Durango, México, para el mundo y todo el espacio cibernético que la red nos permita llegar. Suscríbanse, den like, su aportación en suscripción es muy importante para este canal, para seguir creciendo. Ahí vamos poco a poco, pero muy lento. Deseo que esto llegue a crecer más. Seguimos adelante, amigos de Urban. Buenas tardes. Ahí les sigo mostrando. Miren, es lo que les comentaba. Aquí esta es la parte de acceso de entrada para ascender allá a la colina más allá arriba, donde se conoce como el sendero para observación de aves. Y aquí podemos encontrar estas especies que aquí nos indican, tales como, miren, colibrís, de los más comunes aquí en el Parque Saguatoba. Y tenemos ahí las distintas 6 especies ahí en esas gráficas: zumbado rufo, colibrí pico ancho, colibrí corona violeta, colibrí lucifer, el número 4. Miren qué bonitos. El zumbado cola ancha, colibrí verídeo. Y como nos explica aquí, miren la nota al lado derecho. Cada especie de colibrí genera un zumbido diferente debido a la velocidad con la cual mueven sus alas al volar. Son las únicas aves que pueden volar hacia atrás. Pueden volar a más de 54 kilómetros por hora. Necesitan comer el doble de su peso en comida todos los días. Por eso es necesario que visiten cientos de flores diariamente. En cuanto al la especie número 1 que se encuentra en el cuadro arriba, al lado izquierdo, que es el zumbado rufo, dice que tiene la trayectoria de migración más larga entre las especies de colibrí, con una distancia mayor a 3.000 millas desde su hábitat de reproducción en Alaska y Canadá, hasta su morada de invierno en México, que concluye en Durango. Desde Alaska y Canadá viene a pasar aquí los inviernos de allá, en esas temporadas, ese zumbado rufo. Miren nada más, qué interesante, ¿verdad? Y ahora también este, miren, aquí vemos lo que nos indica estos cuadros informativos. Podemos encontrar, como dice ahí en Facebook, Aves Durango Facebook. Ahí está indicado el parque
agua toba en su extensión. Y vemos ese croquis de mapa. Y vemos esos pajaritos rojos, el mosquero cardenalito, mire. Son muy bonitos, eso sí los he apreciado, son los que más he visto en su momento. Y el pájaro huitlacoche, pico curvo. Este es un huitlacoche, miren. Como es la canción. ¿Verdad? Bien, amigos. Así. Seguimos. Ya me entretuve aquí con ustedes. Ahora no he continuado, pero vamos a seguir con la caminata, miren. Dice, durante la observación de aves, las siguientes recomendaciones son muy importantes. Dice, no extraer del sitio ningún tipo de materia orgánica inorgánica nativa, como plantas, piedras, plumas, todos son indicaciones, nidos, huevos, insectos, etc. Estos materiales son parte importante del ecosistema y muchos otros organismos que se benefician de ellos. No sé si se permite aquí la imagen por el reflejo. Y las más comunes, miren, este en el parque de Zaguatoa, se encuentran estos, pinzón mexicano. Y este otro, gorrión inglés. Ahí damos las especificaciones y las características de cada uno. En el caso del gorrión inglés, aquí la tienen. Y en el caso de pinzón mexicano, qué bonito, ¿verdad? Bueno, amigos, seguimos con ustedes, seguimos en el trayecto de esta caminata. Vamos a concluir un poquito más y terminamos parte de este video. Bueno, prácticamente vamos a terminar un poco el video. Me voy a despedir de ustedes, no sin antes volverles a recordar. Urban Duranguense de Durango, Durango, México, para el mundo y todo el espacio cibernético que la red nos permita llegar. No olviden suscribirse, comentar, dar like y sobre todo compartir para lograr el objetivo primordial de este canal, que es alcanzar, tener alcance en suscriptores. En suscriptores para poder llegar a una meta deseada también. Ya con un video alguno que logre tener ya. Alguno que llegue a tener 1000 likes. Sería formidable también. O sea, entre todo ello es muy benéfico para el soporte y el apoyo de este canal. Y aquí caminando por esta veredita, este camino. Miren ya las piñitas que empiezan a florear en estos pinos. Empiezan a dar frutos. Y los eucaliptos famosos. ¿Escuchan? El rugir de los leones. Oigan. Es como dicen, pasen a ver a León. Ah, hijos. Vienen las cebras. Bueno, aquí amigos, con el rugir de los leones, en este
corto trayecto de video que hemos realizado el día de hoy para ustedes con mucho gusto. Me despido de ustedes y les envío un abrazo y no olviden suscribirse nuevamente. Les recuerdo, suscribirse, dar like, comentar y compartir. Urban Duranguense, desde Durango, Durango, México, para el mundo y todo el espacio cibernético que la red nos permita llegar. ¡Saludos!